¿Cuál es la ciencia que está detrás del reggaetón? Este género musical es bastante controversial, no solo entre creyentes, sino también entre los no cristianos. Desde el punto de vista de los valores, se le ha criticado por contener mensajes de violencia, por normalizar el consumo de drogas y por cosificar y sexualizar a la mujer. Pero hay quienes ven en este género un medio positivo para que jóvenes que viven en entornos desfavorecidos sigan los pasos de otros artistas y alcancen el éxito. Incluso, no parece tan fácil llegar a algún punto medio. ¿Es posible prescindir de la letra y disfrutar solo el ritmo musical? Muchas perspectivas acerca del reggaetón provienen de la opinión pública y de experiencias personales. Por eso quisimos consultar lo que han dicho los expertos. Comencemos revisando qué dicen las ciencias del cerebro. Jesús Martín Fernández, compositor y neurocirujano de 30 años, procedente de La Palma, España, publicó en 2021 un estudio sobre el reggaetón, el cual llegó a medios de comunicación en todo el mundo, volviéndose viral. El título de su investigación fue: el estilo musical no solo modula la corteza auditiva, sino también áreas relacionadas con el movimiento. Para su investigación, tomó a 28 individuos sin formación musical y los sometió a una resonancia magnética, mientras escuchaban diferentes géneros musicales con el objetivo de revisar cómo se activaban ciertas áreas del cerebro ante cada uno de ellos. Se eliminó la letra de las canciones para que el procesamiento lingüístico no afectara los resultados. Uno de los hallazgos más interesantes fue que el reggaetón activa significativamente los ganglios basales del cerebro, que son neuronas que se relacionan con el movimiento y con el circuito del placer y la recompensa. En comparación con otros géneros, el reggaetón activa mucho más esta zona, incluso por encima de la música electrónica. La importancia de este hallazgo está en el hecho de que los pacientes con Parkinson podrían beneficiarse al escuchar reggaetón. Al activar áreas del cerebro relacionadas con el movimiento, este género podría causar ciertos beneficios en personas con daños muy específicos. En palabras de Martín Fernández: vimos que era interesante que se generara tanta activación en un sitio que en los pacientes con Parkinson está muy dañado. Ese es uno de los resultados más curiosos y que nos abre la puerta a seguir indagando. Luego, probablemente, intentaremos probarlo en pacientes con Parkinson y ver si produce esta misma activación. Sin embargo, la investigación ha sido malinterpretada por los medios de comunicación. Cuando se hizo viral, periódicos y páginas web la replicaron con encabezados como: el reggaetón genera más actividad cerebral que la música clásica, dando a entender que escuchar el primer género provoca mayor beneficio que el segundo. Martín Fernández afirmó que esa era una interpretación errada de su estudio. Lo han puesto como que el reggaetón actúa más en el cerebro que la música clásica. No es así exactamente y no hace justicia al estudio, que es bastante riguroso. Partidarios del reggaetón y opositores han manipulado información por igual. En los medios se han mencionado investigaciones que señalan efectos negativos del reggaetón en el cerebro, pero no se encuentran en la web ni en revistas académicas. Aquí hay algunos ejemplos. En muchos sitios web aparece un supuesto estudio hecho en la Universidad de Helsinki, según el cual el reggaetón facilita la aparición de trastornos alimenticios, promueve la depresión y afecta la autoestima, sobre todo en pacientes jóvenes. Hay un falso trabajo realizado en la Universidad de Miami que afirma que el reggaetón daña el hipotálamo. Finalmente, el desarrollador de software Virgil Griffith comparó en 2009 los gustos musicales de estudiantes con sus calificaciones y concluyó que aquellos que escuchaban música clásica eran más inteligentes que los que consumían reggaetón, titulando su trabajo "Música que te hace tonto". Estos y otros estudios falsos fueron denunciados en el 2021 en Perjuicio y Discriminación al Reggaetón. Una investigación real y rigurosa que demostró cómo los medios de comunicación habían difundido información sin sustento científico.
En el caso de la investigación de Griffith, quien en la actualidad está en la cárcel por lavado de dinero y cooperación con Corea del Norte, se demostró que hubo falta de rigor y una pobre argumentación en su trabajo. Así, vemos que en los últimos años se han hecho esfuerzos serios por investigar los efectos del reggaetón en el ser humano desde el punto de vista del cerebro, como en el trabajo de Martín Fernández. Sin embargo, a la fecha no hay estudios que demuestren que el reggaetón tiene efectos positivos o negativos generalizados en sus usuarios, y mucho menos es posible hacer aseveraciones como que el reggaetón causa trastornos psicológicos o que daña el hipotálamo. En vista de que no hay hallazgos generalizados desde el punto de vista de la anatomía o la neurociencia, ¿qué pueden decirnos las ciencias sociales con respecto al reggaetón? Vale la pena mencionar que existen investigaciones serias y sólidas de tipo social, tanto a favor como en contra de este género musical. Comencemos con dos argumentos a favor. Primero, el reggaetón es considerado una expresión artística que surge en grupos sociales marginados dentro de una sociedad. En palabras de Ángel Rodríguez Rivera, autor de Acumulación subalterna, cultura, clase, raza y reggaetón. La música popular es una de esas manifestaciones a través de las cuales podemos ver de manera clara las manifestaciones de la cultura popular subalterna en el contexto del capitalismo moderno. Rodríguez argumenta que en Puerto Rico se entremezclaron tres géneros musicales en la década de los 80 y 90, los cuales formaron el reggaetón. El rap, el reggae jamaiquino y la salsa, propios de las clases más bajas. A través de esta mezcla se evidenciaron temas como la violencia y la pobreza de una clase social marginada y se logró luego una producción masificada. Al día de hoy, el reggaetón sigue siendo un medio artístico con el cual algunas de las comunidades latinoamericanas más vulnerables se visibilizan. Segundo, el reggaetón ha sido un medio significativo para generar empleo. En la actualidad, la popularidad del género ha dado lugar a una industria muy próspera con gran diversidad de actores, entre ellos compositores, productores, bailarines, diseñadores, técnicos de sonido y muchos otros profesionales. Por ejemplo, en el siglo XX, en Colombia, la ciudad de Medellín no había tenido tanto impacto en el país a nivel musical, sino que Cali, Barranquilla y otras ciudades la rezagaban. Sin embargo, según la abogada de Harvard, María Elisa Aragón, Medellín se ha convertido en uno de los lugares más importantes del reggaetón y tiene mucho potencial para ser una influyente industria naranja. J Balvin, Karol G y Maluma son algunos de los artistas paisas que han estado en el top 10 de Bebo. Según Santiago Camargo, quien trabajó como jefe de producción de J Balvin y Nicky Jam, aproximadamente el 90% de los ingresos de la industria musical colombiana vienen a través del reggaetón. Camargo afirmó lo siguiente en una entrevista con El Heraldo. Todos quieren consumir reggaetón. Aquí en Medellín y en San Juan, Puerto Rico, son las ciudades donde se hacen más conciertos del género. Ahora, analicemos dos argumentos en contra de las ciencias sociales. Primero, el reggaetón promueve diferentes formas de violencia. Varias investigadoras de la Universidad de Chile analizaron la evolución de cinco tipos de violencia de género: física, sexual, económica, simbólica y psicológica, en las letras de las canciones de reggaetón más populares en Latinoamérica. Para llevar a cabo el estudio, se tuvieron en cuenta las 5 más sonadas de cada año entre 2004 y 2017, según la revista Billboard. La muestra total fue de 70 canciones. En 59 de ellas, el 84.3%, había un total de 568 frases que aludían a algún tipo de violencia. También fue evidente que con el pasar de los años, las menciones de este tipo fueron aumentando. Una conclusión de las investigadoras fue que, a pesar de los movimientos que han surgido en las sociedades latinoamericanas en temas de igualdad entre hombres y mujeres, la expresión de la violencia de género a través de las canciones de reggaetón no muestra un cambio concordante con estos acontecimientos. Segundo, el reggaetón presenta una imagen peyorativa de la mujer y la sexualidad a través del lenguaje.
Maybel Piñón Lora y Alan Pulido Moreno en su investigación La imagen de la mujer en el reggaetón, un análisis crítico del discurso, hicieron un estudio de un corpus de 6 piezas de reggaetón y notaron lo siguiente. El tipo de lenguaje utilizado en cada una de las canciones analizadas es de carácter machista y sexista, debido a que se emplean términos y significados que apuntan directamente al cuerpo de la mujer como un ser sexuado y con cualidades que la hacen ver únicamente como experta en el sexo. En otras palabras, desde la perspectiva del lenguaje mismo, la mujer es presentada como un ser puramente sexual y cosificado. Por su parte, Marianela Urdaneta García, en su artículo El reggaetón, invitación al sexo, análisis lingüístico, revisó 7 canciones de principios del 2000 y concluyó que el sexo, las relaciones bruscas, la zoofilia y el sadomasoquismo son los temas más recurrentes. La mujer se considera como un objeto sexual y es comparada con un animal salvaje. En conclusión, las opiniones acerca del reggaetón están divididas entre los investigadores. Si bien este género musical representa un medio para que sociedades marginadas puedan hacerse visibles y haya posibilidades de acceso a una industria creciente, el análisis de las letras evidencia una fuerte promoción de la violencia y una imagen cosificada de la mujer y las relaciones sexuales. Luego de revisar todas estas investigaciones, podemos concluir que hay en la actualidad una serie de desafíos y preguntas para la Iglesia relacionados con este género musical. Pero sobre todo, hay una gran necesidad de discernir apropiadamente el contenido lingüístico de estas canciones, teniendo presente la manipulación de la información, tanto a favor como en contra, que circula en la web. ¿Y tú qué piensas? Considerando los estudios neuronales que se desarrollan en la actualidad, ¿qué tan posible es ignorar la letra y escuchar este género solo por el efecto del ritmo en el cerebro? Desde el punto de vista del lenguaje, ¿hay alguna forma en que los cristianos puedan disfrutar del reggaetón sin ser afectados negativamente? ¿Qué sentimientos y emociones se producen al atender al contenido de las canciones? Incluso a la luz de las oportunidades laborales, ¿es legítimo que un creyente de contextos marginales se involucre en la industria del reggaetón para conseguir su sustento?